Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza, más cartuchos, más copa o jarra personalizada. Os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número. Os animo porque vamos a pasar un gran día seguro, además de que los cartuchos y la copa pues son también un buen premio. Os dejo con el vídeo. Bueno, buenos días compañeros, zorzaleros. Otro día más, estamos en el puesto. Hoy hemos cambiado, intuimos que va a ser un buen día. Y subirnos encima del andamio, pues, cuando hay mucho movimiento de zorzal, es un poco incómodo porque, claro, tienes que bajar, subir. Directamente nos hemos puesto en el puesto de suelo, a pesar de que aquel es más bonito, pero bueno. Y pues no sé ni siquiera si lo estáis escuchando, pero es que es de noche, estoy con la linterna del móvil y no paran de escucharse. Ayer fue un gran día, estuvimos con Alba, con la zorzalera, y nos lo pasamos muy muy bien, la verdad. Hoy he venido yo solo, está el día nublado, lo cual para el zorzal al ir rojo le gusta más, incluso si lloviese un poquito ya sería espectacular para la migración del al ir rojo. Y lo que sí que no nos favorece para nada es el aire, porque ya la vez que estuve aquí con aire, pues bueno, hace que el pájaro no cumpla bien, porque claro, les pega aquí justo más, y además en contra, porque hace viento sur y ellos vienen de norte a sur, y lo que sí que entra un poco más bajo. Entra más bajo, menos, pero más bajo. Y ya está. Vamos a ver si hay un poco de suerte. Rompe el día y podemos hacer algunos lances. Vamos allá. Primero. Ey, parece que está un poco vivo. Primer raterito. Ayer no nos quisimos poner a los rateros porque desde arriba la verdad es que no se aprovechan bien. Y esperamos a que se hiciese un poco más de día para empezar a tirar, pero hoy que estamos aquí abajo y a mí que la verdad es que me gustan mucho estos lances tan rápidos entre dos luces, pues vamos a aprovechar. Encima de la zarza ha ido a caer, será cabrón. Aquí está. Hacia la izquierda pasan más que hacia la derecha. ¿Qué pasa hacia la izquierda? Se me pierde. Súper complicado de buscar, caen en las matas, mal. Aquí en esta viña, pues bueno, más fácil de verlo. Y la verdad que cuando es migración, migración, así lo que es, a primera hora de la mañana no entran. Estos pájaros son pájaros quedados que están aquí. Pues bueno, dormirán ahí y entran aquí a comer. Y hoy es el primer día que los tiro, pues como en Andalucía, vamos, míralo. Los tiro como en Andalucía porque nunca me había puesto aquí a estos mañaneros. Y la verdad es que me vienen recuerdos bastante, bastante bonitos. Tengo muchas ganas de ir, si este año el coronavirus nos deja. Porque vaya follón tenemos en España. Bueno, en España y en el mundo. Bueno, parecía difícil, pero lo hemos encontrado, me cago en la mano.
burra. La burra está ahí. Lo parece, ¿no? Un chalo. Ay, 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 ay. Bueno, ahora que había un momento de parón, habréis visto que me ha pasado una banda, no sé con cuántos zorzales y rojos habría. La he visto y ya el año pasado me pasó alguna vez. Es que me parece una cosa tan espectacular que me gusta verlo, me gusta ver cómo entran, cómo pasan y disfruto algunas veces más, cuando es una banda grande, grande, de verla pasar que de tirarle. Además, esos iban bastante altos. Y era una pena, yo qué sé, un bando tan bonito, pues tirarle un pájaro alto que además venían en esa dirección, me iba a caer allí, lo iba a perder. Porque en el monte, mal, si hubiese entrado así, hacia este lado, pues me lo hubiese planteado. El caso es que he valorado y al final me diréis, joder, qué tonto eres, Desi. Pues no sé, son formas de ver también un poco, cada uno tiene su paranoia mental de ver la caza. Y nada, vienen dos, vamos a ver si lo podemos tirar, ¿vale? Mierda.
coño. Menos mal. Que están difíciles, macho. Difíciles de cojones. Bueno, pues como habéis podido ver, esa última banda no le he perdonado. Además hemos visto dos bandas espectaculares. Pero espectaculares, no sé cuánto llevarían. Y un estornino. Ese se va a salvar. Y el de detrás, zorzada. Vamos a seguir. De puta madre, hemos cogido los dos del doblete. Así que bien, tengo ahí uno que tiene que estar colgado a la fuerza. Es que tiene que estar colgado a la fuerza porque es que ha caído así todo el tiro. Ha caído así haciendo el molinillo. Quería haberme hecho doblete y, pues, la verdad, creí que iba a caer este más cerca, con el aire se lo estaba llevando. Y justo cuando he ido a disparar el otro, he abierto los ojos y paro la mano por quedarme viendo este. Al final lo importante es cobrarlo. Madre mía, qué banda de comunes. A ver, sobre este último lance, en mi defensa, tengo que decir que me he puesto muy nervioso, muy nervioso. Me he puesto súper, súper nervioso. Menos mal que en el tercero he atinado, porque vamos,
Hubiese sido para pa tirarle la escopeta a los pájaros y pa. ¿Cómo estamos disfrutando esta mañana? Qué día de migración más bonito, la verdad. Precioso. Por cierto, mira. A ver si os enseño. Aquí, el pajarito este. Parece que tiene. Pues. Una bola de sabina. Venía de comer. Los tres. Ah. Ay, ese se me ha ido. Se lo he pinchado, me cago en la mano. Madre mía, cómo se ha quedado enganchado.
Madre mía, qué de banda. Increíble, va. Aquí se queda enganchado. Bueno, pues aunque quede todavía mañana porque son las 10 menos cuarto, vamos a parar aquí el vídeo porque quedan como 4 o 5 minutos de grabación de la cámara y ya no da para más. Así que nada, el resultado ha sido bastante, bastante bueno. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que este año la verdad es que estoy disfrutando un montón. Y esperamos que el coronavirus nos deje hacer algún vídeo también por tierra andaluza. Y nada, nos vemos en otra.